Éjeles, buenas noches, clase, empezando temprano otra vez, sisa, a ver, temprano dentro de lo que cabe, ¿no? No significa que, uy, qué puntual es, le debo una chupada de pito por llegar temprano, pues no, este temprano no, pero si es temprano de, uy, pues al menos son las pinches 9 de la noche, güey. Es que hay que aprender a ser agradecidos, chat. Hay que aprender a ser agradecidos, chat. Alberto, vi tu suscripción de 37 meses al principio. Muchas gracias, güey, ¿verdad? Ya es un chingo eso, güey. Chingue y medrell. Un chingue medrell. ¿Qué onda, niños? ¿Cómo andan? Anda, pero va, profe, sí, güey. La neta vengo del bar. No, pero sí voy a tomar. Vamos a tomar un. Acá van a ver, espérame. Ahí estamos. Ahí estamos, watchen. Vamos a tomar un. Sin patrocinio, pero voy a tomar un Electric Cherry de manzana, güey. O. No hay ningún per que sea manzana, güey. Pero. Si tomen, no manejan. Muy bien, chat. Muchas gracias, Sebastián. Chonarex. 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 Y Juangra por suscripciones. ¿Qué per que es? Pues es que no sé, güey. No es ningún per, la neta, chat. La neta, chat. Muchas gracias, Alex, Israel, y Chris Emmy por sus suscripciones. Vamos a empezar rápido. Vamos, no, vámonos recios ya, güey. Vámonos recios ya, güey. Muchas gracias, Mr. Snowman GG. El día de hoy quiero completar el Perkaholic en Call of the Dead, el cual está 20 veces más fácil que en Shangri-La, creo yo. Y como muchos de ustedes sabrán, aquí se encuentra mi arma especial favorita, que es el Scavenger. Entonces es un mapa que ya estaba esperando con ganas, porque el Scavenger me gusta mucho. Tenía ganas de ver a Jorgito. Hace mucho no vemos a Jorgito. Es bonito, es bonito. Y saben, ahora que lo pienso, nunca lo había considerado, pero Call of Duty fue la... Call of Duty fue la primera cinemática en zombies. Claro, si no contamos Nagderun Totem. Call of Duty fue la primera cinemática en zombies y no me acordaba de eso, güey. Está bonito eso. Five. Ya hemos hablado de Five, que la de Five realmente no vale. Porque para empezar ni. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Y es un mapa como que muy extra, güey. No sé. O sea, siento que cinemática a lo que tenemos hoy en día o a lo que en Black Ops 3 hubo, esto es lo que más se le acerca. No me acordaba que se llamaban al Jorgito a la chingada. Danny Trejo. El Freddy Krueger. Y esta morra que no sé de dónde chingado sale. Vamos a matar a George. Sí, vamos a matar a Jorge las veces que sean necesarias para conseguir todos los perks. No escuchen, no escuchen. Es la canción tiene copyright, no la escuchen. Bueno, no sé si tiene copyright, la verdad, ojalá no. Es machete, sí, es machete. Muchos de ustedes creo que ni siquiera jugaron este mapa, ¿verdad? Ni habían nacido, yo creo, güey. Les presento Call of the Dead. Un mapa cuya narrativa está inspirada en George Romero. En paz descanse, que fue uno de los directores más importantes en la industria cinematográfica dentro del género de zombies. Ese güey es leyenda, leyenda. Director de películas muy chingonas de zombies. Ojalá fuera yo cinéfilo para poder decirles más datos, es lo que sé. Y entonces este mapa lo hicieron en colaboración con él. O sea, literalmente este güey... Es él, o sea, literalmente es él. Lamentablemente falleció hace un par de años. En Tactical Totem, que es un remake de este mapa, podemos encontrar sus lentes como referencia, como un press F to pay respects. Pero sí, la neta, este mapa yo le tengo mucho cariño. Yo le tengo muchísimo cariño a Call of the Dead porque fue el mapa donde yo empecé a jugar con los topochos. Bueno, donde yo empecé a jugar con Foca y con Evil. Este fue el primer mapa que jugué con ellos. Fue el primer DLC que compré.
Entonces Call of Duty tiene un lugar especial en mi corazón porque en cuanto a punto de narrativa, fue donde yo empecé. La historia aquí estaba cuando yo empecé en el universo de zombies. O sea, claramente, el primer mapa que jugué claramente fue Kino Artoten, pero cuando supe que había historia y demás, llegaba hasta aquí. Entonces, la neta es un mapa que le tengo cariño. Es bonito, la neta. Se ve bien feo, sí. La verdad es que sí. No. No. No es el mejor mapa en cuanto a iluminación, ni efectos, ni nada. La pinche niebla es una cagada. La iluminación está jodidísima. No más que en Tag der Toten, definitivamente. Pero sí, la verdad, es un mapa al que quiero mucho. Genuinamente lo quiero mucho. Y en este mapa matar al George Romero, el cual básicamente es un zombie con un chingo de vida que además te mata de un putazo porque te agarra vergazos con su luz. Si lo haces enojar, te da un power up. Digo, te da. Sí, te da un power up en forma de perk. Y entonces te da un perk. Y si lo quieres calmar, tienes que traerlo al agua. El metagame aquí era conseguir la Death Machine y soltársela. Exactamente, y soltársela toda a este cabrón. Le haces más daño si está fuera del agua. El problema es que si está fuera del agua, te sigue. Todo pinche loco. Una Death Machine bien soltada era suficiente para matarlo, pero pues una Death Machine bien soltada significa que posiblemente te va a agarrar a vergazos como a mí. Entonces, ya lo dejamos bastante dañado, lo cual es bueno. Es para las Mustang y Sally. Es para las Mustang y Sally. Para matarlo, miren. Es para las Mustang y Sally para matarlo ya más rápido. Miren. Watchen, watchen. Ya se va a morir. Ah, no alcancé. Pero ya está cerca. Ya está cerca de morirse. Voy a morir. Chat, ya me voy a morir. A ver. Perdón, es que yo sigo sin acostumbrarme a Black Ops 1, ¿ok? Perdónenme todos ustedes. Perdonen lo que sus ojos ven. Güey, todavía que hablé tan bonito de este mapa y cómo me trata, güey. Pinche mapa de mierda. Muchas gracias, Anka, por tus bits. Creo que este Black Ops 1 se te hace, güey. A mí se hace que se ve bien culero, pero no hay pedo. Gracias, Kevin, por tu suscripción. Kik, gracias por tu suscripción. Y el Foca estaba en. El Foca estaba en stream y me dio raid. Muchas, muchas gracias, Foca. Qué chingo que tenía 5 espectadores, güey. A ver, vamos a. No me acuerdo cuál era la estrategia en este mapa, güey. Posiblemente no morir. Me voy a ir. Me voy por acá. Estoy a punto de morir ahí. Y vamos a prender el power. Tal vez por aquí. Aquí está la caja. Ah, no, sí, a huevo. ¡Oh, papá! ¡Papá! Bienvenido a Call of the Dead, me acaba de decir el mapa. Muchas gracias, mapa. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Papá! Ay, no le di. Pero esta madre. Es que. Es una pinche. Es un suicidio hasta que tengas flopper. Bienvenido a Call of the Dead. That's right. Tenemos el power. Ahora se ve un poquito menos culero. Un poquito menos. No, se ve igual, se ve igual. Se ve igual de culero. Esta madre, güey. Destrozaba al Jorge, si mal no recuerdo. A ver, voy a tener que. ¿Estás listo para tu momento en el spotlight?
Please don't kill me. Please don't kill me. Please, please. ¡Ah! 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 ¡Ay, cabrón! Ya, güey, ya, perdón, güey. Perdón, güey. Era broma, güey, era broma. ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué es tan rápido? ¡What the fuck! Es muy rápido, güey. Es muy rápido, güey. Es muy rápido, ya, güey. Chill, 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 chill. Güey, el daño del... de esta madre... o sea, el alcance está muy, muy pendejo, güey. No acordaba lo necesario que era Flopper, de verdad. He's fucking dead. Ah, no. Está muy cerca de morir. No sé qué tan buena idea es estarle pegando dentro del agua. Ya está nada de morir. Su vida se ve por su foquito. Cuando su foquito está ya a punto de pinches morirse. Ah, cabrón, no le di. What? Ahora sí le di. Qué cagado se ve, güey. A ver. Voy a matar a este güey. Porque digamos que ya no tengo balas, ¿verdad? No, pues sigo sin tener balas, güey. A ver. Voy a comprar esto. Ahí estamos. Hasta el Pack-a-Punch. A huevo, déjenme mejoro. Ronda 5. A ver, ¿qué ronda es? 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Boom. Nice. Me separo. 1, 2, 3, 4. Toma. Ya se ve que se va a pasar. Dale tú. Dale tú. Ok. Ok, Jorgito. Me estorbas poquito, cabrón. Muy poquito, la neta. Ay, cabrón. Where are you? Oh shit, no quería acabar ronda. A ver, ¿se puedo matar con esto? Creo que no. ¡Mames, ya muérete, güey! Ok, estamos en problemas. Voy a ir por... la MP5. No mames, ¿para qué quiero esto? Voy por la MP5 acá arriba. Vamos a hacer así. A huevo. This is good. A ver, Jorge está a punto de morir, entonces no lo voy a matar. Me voy a esperar a conseguir la mayoría de los perks. Ah, que estaba Flopper, no me acordaba. Está medio YOLO. Que tenga Flopper y no Juggernaut, güey, pero hey. ¡No se ve ni madres! Este es el mapa más grande. Creo que este es el mapa más grande de todo Black Ops 1. No me acuerdo si Moon es más grande. Pero esta madre era un infierno porque los crawlers no se te morían. Entonces si dejabas un crawler... ándale, atínales.
Si dejabas un crawler, estaba de la chingada encontrarlo, güey. No lo encontrabas. Simplemente no lo encontrabas, güey. A ver, Juggernaut estaba hasta acá, pero todavía tengo que abrir varias puertas para llegar a Jugger. Ah, no, una. Una puerta son varias para mí. Una. Pero a ver, puedo campear aquí, creo que puedo campear aquí. Con la mejor arma de este juego. Con que haga los puntos necesarios antes de que llegue George. Todo bien. Mames, ¿por qué las balas son tan escasas en este juego, cabrón? ¿Estamos? Ah, no, no se murió. ¿Qué es eso? ¿Una Death Machine? La agarraría, pero no quiero matar a ese güey todavía. Cuando juego a Scavengers es como unos changos, ¿no? No me acuerdo, güey. Irónicamente, a pesar de que es mi arma favorita, no recuerdo si tenía alguna mejora. Creo que sí. Creo que sí. Pero te mentiría si te digo que me acuerdo a la perfección. Solo sé que el sonido que hace es muy bonito. Es lo único que sé. No me pegues, no me pegues. Todo bien, todo en orden. Todavía no me mates. Muchas gracias, Ricardo, por tus bits. ¿Cómo te sientes después de que amigas de Monte se quedan con tus tazos? Bien, güey. Lo digo en la chocoaventura que subí hace 10 años, güey, a mi canal. Ahí lo digo, güey. Chácala, güey. Por si no la has visto, ahí lo puedes ver. Este spot me recuerda muchísimo. Y no sé cuántos de ustedes realmente se acuerdan o cuántos hayan vivido eso conmigo, güey. Pero, aquí creo recordar, porque no sé, que había como un glitch en el que te podías poner y los zombies no te pegaban, güey. Como que se te acumulaban, pero no te pegaban. Entonces, alguna vez un sujeto subió un video, güey, grabando su pantalla. Era un morrillo, güey. Un morrillo cagado el vato, güey. Y el video se llamaba algo así como Juggerwicho usa glitch. Algo así, güey. Y era un morrillo grabando su pantalla, güey. Y decía: ¡Iren! ¡Es glitch! ¡Iren! Y estaba grabando así, esa parte. O sea, ni siquiera sé si era un gameplay mío o no, güey. No me acuerdo, güey. Yo creo que no era mío porque yo nunca usé ese glitch. O a menos que alguna haya sido de mamada o algo así. ¡Iren! ¡El glitch! ¡Iren! Me acuerdo y me da demasiada risa, güey. Porque pinche yo... O sea, ¿qué pretendía el morro, güey? ¿Cagar palo? O sea, ¿saben? ¡Ay, cabrón! ¡No cagues palo! Nice. Entonces, ¡Iren! ¡El glitch! ¡Iren! ¡Ah, eso es güey! Entonces, me da muchísima risa... Me da muchísima risa ese spot porque me acuerdo mucho de ese güey y del Iren. Iren, el glitch. I did nothing. Oh, I think I found an Eva. Perhaps this will turn on the light. Electro, that's not a lever. Richtofen. Richtofen. Did you hear that? Sounded like someone outside. Hey you. Hey, I need vodka. Hello. Ups. A ver, necesito un perk más. Puede ser. ¿Dónde está el Speedcore? El Speedcore estaba hasta el fondo. Pero sería ideal irme por uno más barato. Voy a comprar esta madre. ¡Iren! ¡El glitch! ¡Iren! ¡El glitch! ¡Usa glitch!
Muchas gracias, Arbiter. Qué pedo, Wicheña, casi los 2 años seguiditos. A la madre, te quiero mucho, güey. Casi me muero por tu culpa, güey. De hecho, sí me voy a morir por tu culpa. No es cierto, güey, ya viste. Ya está, porque pinche Twitch culero no avisa. No hay pedo, güey. Muchas gracias, bato. Muchísimas gracias, de verdad, por tanto tiempo. Se aprecia. Best Lyric Song, Call of the Dead. Oh, sí, la relita de Call of the Dead, güey. Vato. Vato, buenísima, güey. Ok, George debería estar muy cercano a morir. Muy, muy cercano a morir. He fucking. No, está mal, está mal decirlo. Ya se fue a dormir. Ya se fue a dormir. Es que las cosas cambian mucho cuando realmente ya pasó mejor vida el Georgie, güey. Ya me siento. Entonces no, se fue a dormir. Se fue a dormir para regresar al rato. To Mimir, se fue to Mimir. A ver, acá están regalando pacapunches. El Jugger glitcho. Iren. Iren. El glitch. Muchas gracias, Pato Palmera, por tu suscripción. Un saludo hasta tu hogar. Tengo una bala a esta madre. Qué padre. Ya se fue el pap. Se fue la potenciadora. Mami, está preciosa esta madre, güey. Huevo, de hecho, Dakiri en PC, güey. Sí sirve, sí sirve. Me soltaron algo. No bullets, no chance. ¿O no? Lo inventé, creo que sí. Creo que escuché mal. Ok. Well, Georgie. Hello, Georgie. Ay, bueno, la próxima vez que salga George, inténtalo con la Spaz 24. ¿La Spaz 24 lo mata en chinga? ¿Neta? Más que una... ¿Más que un scavenger? Déjenme mover un poquito esto. Disculpen ustedes. Wicho, mírate el video de... El video como Dios, parodias a mí, te quiero mucho. Muchas gracias, güey. Posiblemente reacciona a él después. ¿Qué estás tomando, maestro? Una sidra, vato. George el niño polla, qué pendejo. Pues, ¿para qué miento, Resnob, la neta, güey? Mejor la ballena, ven, la ballena, huevo, huevo. La ballenita pariendo, ese güey, ¿cómo le habrá ido a ese vato al de la ballena pariendo? Creo que bien, ese camarada me caía bien. Uy. Ay, no mames, lo enojé. Ay, no me acordaba que podías enojarlo sin querer. Ay, cabrón, ay, cabrón. Recarga, recarga, recarga. I'm okay. Me voy a congelar, me voy a morir. Ay, es que el grito de George hacía más rápidos a los zombies, sí es cierto. Oye, buenas mecánicas, güey. Buenas mecánicas, güey. Infravaloradas definitivamente.
A ver, Georgie. Take it easy. Take it easy. Cállale, papá. Are you ready for your moment in the spotlight? Bad news, buddy. You're about to go boom. Are you ready for your moment in the spotlight? Oh. Okay, George. Take it easy. Go. Cold. Toma, está activada. Como ni se ve. Como nomás se ven dos destellos en el cielo. Lo ideal era mantener esa puerta cerrada para poder dar vueltas aquí un poquito más rápido. Ay, cabrón. Así que pues vamos a hacer eso. Nada más que... Muchas gracias, C2, por tu suscripción. Y Pongboy, gracias por tus bits. Y JCR, gracias por regalar suscripciones, güey. Lo aprecio mucho. Por favor, ¿puedes perdonar la falta de ayer? Güey, no te preocupes. Si yo llego tarde, güey, ustedes pueden faltar. Y no los castigo ni los regaño, güey. Oh, está de ese lado, güey. A ver. ¿Qué era ya? Tenía que irme por hasta abajo. Ah, no, no está de ese lado. Ah, bueno. Me estoy cagando duro haciendo lo que estoy haciendo. Un zombie se murió de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué si yo no lo maté? ¿Se congelan solos? Uf. Shit. Back it up there, buddy. Get down. Shut up and shoot yourself. Actually, scratch that last one. Come on. I just want to talk. Come on. Oh, I think I broke you. Andale, paga punch, no mames. Acá, ¿cómo funcionaba esto? Nomás te tirabas, ¿verdad? Closed set. Ah, dice closed set. No sabía eso. Oye, espérame, aquí me estoy encerrando. Oh, shoot. Oh, shoot, oh, shoot. Oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot. Find a train, find a train, find a train. Find a train, find a train. Find a train, find a train. Full BR11 y Scavenger, sí, Foca, ahorita voy a conseguir el BR11. Nomás quiero Mule Kick. Porque con full Scavenger y BR11 no voy a hacer nada de puntos. Gracias. Gracias Wesley, Eparo Iván Justiano. Justiniano. Iván Justiniano. Uy, es el Paca Punch. Ah, es el Paca Punch. Corre, 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 corre. ¡Hola! ¡Papá! Buenísimo, ¿eh? Es que el sonido, cara. El sonido de esa madre. Uf. A ver si puedo hacer otros 5000 puntitos para mejorar esta.
Ay, la madre, no me acordaba que era infrarroja, güey. No, hombre, broken. No, espérate. Too late. Deja, quítate el hielo, cabrón. Muchas gracias, Victorinox. Victorinox, me gusta tu nombre, güey. Gracias, Vic Díaz. Es lo más sexy y satisfactorio de usar ese sonido. Sí, güey, definitivamente. Está casi al nivel de... La Wunderwaffe está casi al nivel de esta madre. Adiós, Georgie. Nice mule kick. Sí, las matroshkas. Sí, güey, vamos por las matroshkas y por la BR-11. ¡Ojo! ¡Bienvenido a Call of the Dead! Oye, qué pedo con mi suerte, güey. Se nota que hablar bien de los mapas te hace paro. A ver, el otro compilla decía que esta madre te hace un parot. Entonces vamos a ver si es cierto. ¡A la verga! ¿Ahora es el easter egg? No, de este mapa no voy a hacer el easter egg porque la verdad es muy aburrido. Entonces no me llama mucho la atención hacer el easter egg. Vean nomás, qué bonito, güey. Güey. Ah, no mames. Uf. ¿Se dan cuenta? Apenas dije algo malo del mapa. Y chinga a tu madre, me dice el mapa. Chinga toda tu madre, me dijo. Muy bien, está muy bien, güey. Perdón, mapa, es que la neta tu easter existe en culero, güey. No hay pedo. No, sí hay pedo, A ver. Necesito Jugger. Digo, necesito Flopper más que Jugger, no, la neta. Así que. A ver, aprovechando que se está aquí medio lento. ¡Au! Oh, ¡what the fuck! No voy a morir. La venganza de Call of the Dead. Está muy bien, güey. Está muy bien, güey. Todo tranqui. No veo ni madres, pero todo tranqui. A huevo, Carpenter. Vamos por... Ay, Dios mío, no sé qué tan buena idea ir por Flopper primero, la verdad. No, creo que sí está bien. ¿Puedo conseguir Quick Revive otra vez? O sea, ¿Jorgito me puede dar Quick Revive? O ya no, no sé, no sé cómo funciona eso aquí. Gracias. Tastes like prunes. Sueño sí, ok. Prunes. Roto Triperx, sí, güey.
Ya, todo tranqui, miren, Flopper, Jugger, todo bien. Es que, pues también yo ando pendejeando, güey. También que hago ahí pinche media ronda, güey. Pero ya, todo bien. ¿De dónde está saliendo? De adentro. Qué buena puntería, papá. Listo. Listiño. Me voy a comprar Speed Cola. Me voy a comprar Speed Cola en vez de Double Tap ahora. Muchas gracias, señor. Es real. Señor, es real. Luis, ese güey, es que es personalizado. Es personalizado el mapa, güey. Entonces, digo, yo prefiero que me dijera Luis en vez de Wicho, güey. These guys are fast. Si se hace un juego de peleas aparte de Fighters, no, chavita, ninguno. I'm a dead duck. Ojalá tuviera algo para hacer puntos. Qué padre. Quiero comprar la AK de allá, pero me da mucho miedo. Ay, cabrón, ya no fui al diablo. Ok, pues a ver, viendo la posición en la que estamos, tú vente para acá, güey. Take it easy, George. Voy a hacer toda la bola y luego voy a disparar. Putísima madre, viene la niebla. Esta madre es el predecesor de Transit, güey. Se voy con poca vida. No. Ah,
mames, espérate, Jorge. ¿Qué pedo, güey? Andas bien agro. Ok, vamos por Speed Cola. Y por Stamina. Stamina. Y matamos a Jorge. Tenemos 5 perks ya. Y tenemos buen setup ya para estar dando vueltas nomás. Creo que me voy a quedar con esta madre para estar haciendo puntos. Y ya después cuando tenga Mule Kick. Ah, no, espérame. Esto es para abajo. Ya cuando tenga Mule Kick voy a la caja. Consigo la BR11. Y vamos full in. Ay, güey, ¿dónde? ¿Cuál es la entrada? Es ahí, ¿verdad? Why are you hiding? Esta zona en Tagder Totten está muy diferente, porque está, esta madre no tiene agua. Y el, acá está el spawn de Tagder Totten es este. Que acá no hay nada, ¿va? Pero vamos a jugar el de Marte. Shangri-La, lo jugamos ayer, güey. Nah, brother. Andas atrasado con los entregables, güey. Ahí te pido que te pongas al corriente en la plataforma, güey, por favor. ¿Dónde estás, mi Georgie? ¿Dónde estás, mi Georgie? Ahí andas, ¿verdad? Ya vi tu... Ah, mira. No le di. Ah, sí, es que no mames. Esta madre es de a huevo con Speed Cola, güey. Jorjito, por favor, güey. Gracias. To me mirrors. Sí, oh, madre, con Deadshot da Kitty, güey. Call of Duty es un mapa muy bonito, güey. O sea, no sé si es por la nostalgia, la verdad, pero sí lo sé. No, a veces te pasa por no ser suba, Mix. ¿Qué te puedo decir? No sé, güey, daba la Wonder. Te daba la Wonder cuando ya habías completado el Easter Egg. Según yo, el Easter Egg cooperativo. Si lo hacías en solo, no te daba ni madres. Pero después de completar el Easter Egg en cooperativo, este, era cuando ya te empezaba a dar la Wonder Fist en vez de una Death Machine. La Wonder Dick. Digo, la Wunderwaffe. La Wunderwaffe. Qué padre, no hay balas. A ver. Pues esa madre estaba medio raro. Maxamo, gracias. Gracias. ¿Cómo se llama tu táctica? No mueras. Ahí se llama. Muchas gracias, Boomex, por tu suscripción. Yo también te quiero mucho, güey. El glitch, ya sé, güey. El glitch. Vamos a estar aguantando aquí hasta que tengamos Mule Kick. Que espero que para ese entonces ya tengamos los suficientes puntos para spamear la caja. Conseguimos BR11. Y le damos ronda 500, papá. Ir el glitch, ira.
Está haciendo glitch. Mira el glitch. Creo que ya ha llegado el Georgie, pero no puede. Ya está. ¿Qué es eso? Okay. Ok, that's good, that's good. Vamos acá a aprovechar el bug. No me acuerdo cómo tenía que ser para poder aventar, creo que del otro lado, ¿verdad? ¿O no? Es que en control es un poquito más fácil porque la sensibilidad la controlas más así con una palanca que con el mouse. Ya, yeah, algo así. ¡Iren, el glitch! ¡Iren! Esta madre sonaba muy bonito cuando recargaba. Vamos a ver si la puedo mejorar. Me comí el comercial porque ahora soy sub de foco. Está bien, papo, está bien. Qué bonito, güey. Que ahora sea sub de foco. Era que los monitos se la lleven para munición máxima. Monitos antárticos. ¿Qué pasa si lo aviento para arriba? Pues se va para arriba, vea, pendejo, ¿qué esperabas? Güey, el sonido de las armas mejoradas de Black Ops 1, incomparable, ¿eh? Incomparable, güey. Suena bien pedorro, pero es el sonido, cabrón. Y además que te da Red Dot Sykes todos pedorros, güey. Qué bonito. Me recuerda mucho multiplayer. Que en vez de monos se le lleven los pingüinos. Ay, unos pingüinitos zombies no habían estado nada mal, la verdad. A ver, pues hay que traer al Georgie hasta acá. Luis, el bicho. A ver, mi Georgie. Ahí te va, brother. Se lo pegué en el pito. You're about to go boom. Ya, Georgis, no mames. Ya. Ay, Georgis. Ok, ya está. No kick. Reasonable force, zombie. Reasonable force. I really hope he doesn't come back. I really hope he doesn't come back. Scavenger goes pew. Wey, me imaginé el meme de. Del Virgin vs. Chad. De la Thunder Gun es la mejor arma especial. Scavenger es cagada. Y ya, el chat. Scavenger goes pew, soy yo, güey. Soy yo en mi top de 5 armas de zombies. 5 armas especiales y que puse Scavenger hasta arriba y todos me tiraron caca, güey. Lo siento, güey. Scavenger goes pew, güey. Todas tus demás armas especiales no van pew, so fuck you. Sí soy, sí soy. Profe, ¿qué pasa si le decimos Sykes en vez de Wicho? Pues tengo, mira, muchas identidades. Puedes decirme como gustes, o sea, realmente... Sykes no es del todo adecuado porque
O sea, aunque inicialmente sí empezó como un sobrenombre hacia mí, actualmente es el nombre de un proyecto, ¿sabes? Y Sykes somos ahorita 3 personas, entonces no me gustaría... Es como si Steve Jobs le dijeras Apple, güey, ¿sabes? Entonces, no se me hace cool. Pero, hey, como gustes, güey. Mejor le digo Don Luis. Desorden de persona múltiple. En efecto. Disociación. ¿Cómo se llama Huicho? Luis. ¿Luis? O sea, ¿what? Preguntaste, ¿cómo se llama Huicho? Entre paréntesis, Luis. Pues, ¿cómo que cómo? Pues me llamo Luis, güey. ¿Estás bien? El Fluglight, ajá, el Fluglight, el John Smith, el Monado, el 299, el Sykes, el Bicho, el Puto. El Goku Super Saiyajin, el True Damage Echo. Goku Saiyajin, sí, cierto, es Goku Saiyajin, Goku Saiyajin 9. True Damage Echo, el Saiga. El Yuger Bolas. El huevo, nah, el huevo no. El huevo, ustedes se les quedó esa madre como pinche gripa, güey. Pero, nah, no sé el huevo. El Luis Flores. El Luis Z Flores Z, Alan. Luis Z Flores Z. El Jagger Wico. ¡Uy, güey! Load up, boys. O sea, en tu vida estás como Luis o como Kusa allí. No, pues como Kusa allí, obviamente, güey. Como Luis, no mames, qué pena. ¡Uy, papá! Esta morra dijo to the moon. Esta morra ya sabía de moon antes de que saliera. El Bieber Bicho, el Yuger Bolas. El Witching Queen, sí, cierto, el Witching Clean, Optin Wicho. Y ese ventajadicto, pues ahí vamos, poco a poco. Monaro Boy, mi fav. A mí también me gusta mucho Monaro, güey, la neta. Se hace muy cool el Monaro. Monaro Boy. Profe, ¿le gustan los tacos de tripa? Fíjate que nunca los he probado y no me llama la atención probarlos, güey. Yo soy normie. Yo pura asada y pastor, güey, ya. Creo que no necesitas más. No bullets. Oiga, profe, mi mamá quiere hablar con usted sobre la calificación de 5. No, no hay nada que hablar, güey. Si sacaste 5 es porque eso mereces, güey. ¿Qué te puedo decir? No hago juntas personales con los jefes. Entonces nosotros ahora sí, claro, güey, son muy buenos. No mames, profe, mi papá trae machete. ¿Eso te pasa? ¿Por qué faltaste a clases, güey? Pues es que también tú, cabrón.
bigger than me. This thing's bigger than me. A ver, Georgie, ven. No, 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 pero si quieres no me estuneas, güey, a ver. Ah, no te veas enojado, no te veas enojado todavía, güey. Ah, bueno. No mames, estoy muerto es poco. Ok. Muchas gracias, Berruk, por el raid. Lo aprecio mucho, nene. Te quiero mucho. Tengo que activar los raids. Últimamente que estoy haciendo streams, me están haciendo raids bonitos y me gustaría que se vean en pantalla, pero soy caja y los tengo desactivados, ¿no? Hermosura de arma, ¿verdad que sí, Berruk? Es preciosa, es muy bonita. Hacen falta armas especiales como esta, de verdad. You're cheating. Double tap. ¿Cuántos perks hay? 3, 6, 7. Me falta Quick Revive nada más, ¿no? Que creo que ya no me lo va a dar porque ya no tengo. Vamos a ver, no sé la verdad. Está chido el remake de Tag der Toten. Está bonito, ¿no? Está rara la iluminación, pero está bonito, güey. También me gusta. Mucho emocionado porque casi igual en World at War. Fíjate que no mucho, güey. Más que emocionado por jugar en World at War, estoy con miedo porque la cantidad de fails a través de los juegos va aumentando conforme bajamos. Entonces en Black Ops 4 había pocos fails, en Black Ops 1 hay demasiados fails. Entonces no me imagino cuántos fails va a haber en World at War, güey, porque esa madre no perdona. World at War es un juego difícil. Entonces tengo mucho miedo y principalmente en Agder un Totem tengo mucho miedo también. Pero no me rajo. Te falta Widow's Wine. El 9 maldito. Sí, el 9 maldito en Agder un Totem, güey. Qué miedo, cabrón. ¿Me perdonas, Poncho? ¿Me perdonas, cabrón? A la verga, güey. No he visto los beats. Perdón, güey. Es que estoy muy concentrado. Ahorita los leo, chat. Perdón, perdón. Gracias por decirme, Poncho. Es que no quiero pausar, porque empiezo a pausar, empiezo a leer bits y empiezan a soltar dinero a lo pendejo, güey. Entonces, no, pues, se chingan. Ahorita que cae la ronda lo leo. Berru te dijo yugerbolas. Berru me dice yugerbolas. Y niño. Berru me dice niño. Te falta el escudo. No, es que es reto sin escudo, güey. Es reto sin escudo, sin chicles. Sin los personajes de Tag der Toten. La comando. Qué arma, Qué arma, güey. Ok, Brandon, muchas gracias por tus bits, güey. A ver, déjame, hago esto para acá. Muchas gracias, güey, por llegar tarde y querer comprarme con bits, güey. Lo lograste. Tienes 10, cabrón. GG, güey.
Muchas gracias, David, por tus bits también. Profe, se anda matando en el patio, haga algo. Nah, pues que se mate, a mí qué chinga. Bullmex, pero mi mamá ya está fuera del salón. No hay salón, güey. Hay pandemia, güey. No, ¿para qué va a la escuela? Si sí, es pandemia, güey. Es por Zoom. Es por Zoom este pedo. Muchas gracias, Brandon, por tus bits. Ahorita te leo, güey. Déjame no morir. A la verga. Gracias, güey. Otra vez por tus bits. Uy, no, profe. Nah, güey. GG con ustedes, güey. Me quieren comprar mi derrota. Me dan muchos dineros para que lea y pierda, güey. Si ya sé. Si por eso yo failé en Transit, güey. Si no hubiera habido tanto dinero de por medio en Transit, hubiera podido conseguir el Easter Egg. Pero muchas gracias, Brandon, de verdad, güey. No es absolutamente nada necesario que des bits, güey. Pero lo agradezco un chingo, de verdad. Puro rico ya en el chat. Sí, güey. Puro vato clonando tarjeta. ¿Qué pedo? Muchas gracias, Brandon. Neta, güey. Ya tienes 15. Para el siguiente semestre, güey. Tienes 10. Y ya para el que sigue tienes 5. Bad news, buddy. Se pelea por agarrar Max Amo. Ya sé, güey. Si va a pasar eso, posiblemente. Muy posiblemente sí va a pasar eso. Oye, Georgie, ya no tengo balas, güey. Porque siempre me quedo en una situación muy similar como en la que no tengo balas. Estoy a un perk. Y estoy a nada de failear, güey. Estoy a un paso... de completar esta madre o de failearla terriblemente. No hay punto medio. Veo que prefiero Max Ammo, pero está bien. Money, money, money. Ay, güey, el glitch. Mames, todos los crawlers, qué pedo. ¿Cómo sería despertar al Jorjito? Porque... uy, no. De crisis. Not good. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Volteate. Volteate. Ay, cabrón. 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 Todo bien, todo bien, todo bien. Casi me muero, casi me muero queriendo aventarme para flopes. Viable es mi estrategia, considero que muy poco viable, pero... No bullets? What as? I'm a black belt in Taekwondo. Debe estar a nada de morirse este güey. A ver si lo puedo hacer, brother. Ándale, así.
mames, el pinche crawler, güey. Ya, cabrón. Ya, papi George. Nice. Vamos a ver si sí me da quick revive o no. Pues no. No me lo dio. Sin quick revive. GG, no sé. Entonces, GG. Nah, güey, qué estafa, güey. Pues es que, a ver, sí debería darme quick revive, estamos de acuerdo, güey. Es injusto que no me lo dé. Es injusto que no me lo dé, güey. Bastante injusto, diría yo, güey. No vale reset. Güey, ¿por qué son así, güey? Topochada. Está raro porque no es topochada, pero tampoco es win, güey. Es extraño. Para tu coca y una niña. Muchas gracias, Frisky Boy y Bullmex. Muchas gracias también por tus bits. Un saludo a mi tío Jolten. Él y yo éramos muy fans de ti. Muchas gracias, güey. No mames, ya me estoy haciendo acá expert en leer y jugar. No, no, no. Quería flopper, ¿Por qué me ha dado Max Ammo? Esto parece Shangri-La ya, güey. Vamos por el puto percaholic de mierda, pues. Chinga, vamos a hacer un speedrun. No, espérame, la caja no me gusta ahí. Ahí está ahí en concha, güey, porque era de que no, ahí no está chida la caja. No, ahí tampoco. Y reiniciabas y reiniciabas hasta que la caja estuviera en un lugar donde te gustaba, güey. Eso estaba muy perro. El Moon también lo puedes hacer, pero un poquito más tardado porque tenías que llegar hasta la tierra para ver dónde estaba la caja. O al menos para ver que no estuviera en un lugar malo. El spot donde me había aparecido, que es en el barco, es el mejor spot donde te puede salir. El cual ya posiblemente no va a salir. Ya no hay caja, ya se murió. Muchas gracias, Viper Pro. Ah, ese también, ese lugar también es bueno. Viper Pro, por tus bits. Un saludo al Actives. Dile que se ponga a hacer comida. Ándale, Actives, ponte a hacer comida, cabrón. Están muy de hambre tus compas, güey. Muchas gracias, César, por tu suscripción con Prime también. Rainbow Challenge. Sí pensé en un Rainbow Challenge. El problema es que el Rainbow Challenge se puede hacer nada más porque tú eliges el orden de los perks. Pero en este mapa no puedes. Entonces, pues está difícil. Está complex. Pues está, vamos a hacer un speedrun. Speedrun de Perkaholic. Profe, ¿en qué semestre estamos? Estamos en, pues en el título dice, güey. Son 26 semestres. ¿En cuál vamos? ¿En el 17? Por ahí 18, ¿saben cuál vamos? Muchas gracias, Brandon, por tus bits de huevos. 19, ya vamos en el 19, güey. No mames, ya casi acabamos. Taka Brown. No mames, ¿cómo que 26? Pues son 26 semestres, Poncho. Pero ya vamos en el 19, güey. Tú has venido como a 3 semestres nomás, güey. Todos los demás reprobadísimos. Está pesada la carrera, nada, está fácil. Es como ese de tu prep en un examen, güey. Es lo mismo. Por eso son 26 semestres, pero son 26 semestres en 26 días.
Sí, jala, sí, jala. Yo tengo un tío que lo hizo. Ahorita trabaja con el Apple y con el Nintendo. Y en el Treyarch. Mi papá y mi tío trabajan en el Treyarch. Pues hice 26 unidades. No, son 26 semestres, güey. Son 26 semestres en 26 días. Es que, güey, si estás dudando del plan de estudios, no hay nada que yo pueda hacer, güey. ¿Cuántas faltas tengo? No, Big Buren, no sé, güey, como 1000. Chale, me equivoqué de carrera. ¿Qué te puedo decir, güey? Yo también, güey. Espérenos aquí. Mejor una carrera en Chinchon Impact. A 2 días de mi examen profesional. ¿Y de qué me titulo? No, pues ya depende de ustedes. Puedes titularte de pendejo. Si terminas baneado, te titulas de pendejo. Y si no, de vato verga. Es un de una de esas dos nomás. Si te dieron timeout en algún momento durante la carrera, te titulas de vato puñetas. Entonces es eso, pendejo, puñetas y vergas. Entonces si paso, sí, todos pasan, aquí todos pasan. Todos pasan. Es una materia que todos pasan. Todos son puñetas, nah. Hay mucha gente a la que no se le da timeout. 26 semestres y nomás es... No, bueno, pero Poncho, o sea, considera que... Que son... Que valen mucho, güey. Valen mucho, güey. ¿Y el servicio social cuándo lo hacen? Uy, papá. Eso no sé, eso chequenlo en disciplina, güey. Aquí no. Se me dan los videos grabados. Si lo más los videos grabados está bien, güey. Es como, o sea, si yo diera clases en línea y las clases se grabaran, yo sí diría de que, güey, puedes no venir, no hay pedo, y ver las clases grabadas, güey, no pasa nada. ¿Sabes? Posiblemente te vaya a la verga en el examen, pero está bien, güey. Eres libre de hacerlo. ¿Haces eso? Haría eso. Money, money, money. Haría eso. ¿Se necesita la cartilla militar? Para titularte no, güey, pero para trabajar sí. El servicio se libera regalando subs. Ah, no, aquí lo único que se puede comprar es la calificación. Nada más, no el título. O sea, que indirectamente es el título, pero no. Nada de eso. Esto es legal. ¿Habrá buen fin con las subs? Creo que no. ¿Cuándo es el buen fin, güey? Ni sé. Ya va a estar Cold War afuera, pues, a esas fechas, ¿no? Ándale, si le das. Pero ya pues, entonces ya se van a acabar las clases, güey. Muchas gracias, Joseph, por... regalarle una suscripción a Iván, vato. No sé si tú lo elegiste o no, pero... lo agradezco mucho, güey. Gracias. Garcias. La RPK. La Galil. La Thunder. ¿Qué armas necesitas? Pues idealmente necesito la Scavenger. Idealmente, pero... Bueno, ahorita que supongo que estas están bien. Pero ahorita voy a hacer puntos nada más. Stinky.
It is stinky. How close do you need to get? You or me, kiddo? Get out of my face. Los balísticos también son arma especial. Ah, pero es que no me salen por eso. Está bien difícil. ¿Ahora qué vas a hacer? Lilka, creo que llegaste tarde a la clase. Te voy a poner retardo. Pero estamos haciendo Percaholic. Estamos consiguiendo todos los perks. Que técnicamente sí lo hice el intento pasado, pero pues tus compañeros no quisieron valérmelo. Entonces nos... Aquí los patos le tiran a las escopetas, güey. Los alumnos reparan al profesor. ¿Qué semestre son las prácticas, profe? Aquí nomás prácticas mamadas de pito. Y pueden ser en el semestre que tú quieras. Ay, cabrón. Están encabronados. Ay, cabrón. I can see you. Por un momento olvidé si podías o no abrir puertas con una Death Machine en mano. Y agradezco que sí puedas. Easy. Y si no me gusta el pito, ¿qué te puedo decir? Mucha gente no le gusta trabajar y lo tiene que hacer. Sí, estaba profesqueando en clase. Ah, bueno, está bien, Lilka, te perdono. ¿Por qué estás en clase tan tarde, Lilka? ¿Por qué hay gente que se quiere tan poquito y eres uno de ellos? ¿Qué mejor controlas hoy? SMG, Sarah Michelle Gellar. Hablas por experiencia, sí, claro, güey. ¿De qué otra forma voy a estar hablando? Profe, me vale verga su materia. güey, ya no te paso con 10. Si te vale verga mi materia, güey, sacas 2. ¿Sabes cuál fue la calificación más baja que llega a sacar? 8, güey. 8 de 100. ¿Sabes por qué? Usualmente los profes en la universidad no se molestan en poner la calificación si no pasas, güey. Te ponen ya pinche sin derecho, güey. O sea, ¿para qué te ponen la calificación, güey? Este güey me puso 8 de 100. Gracias, profesor. Lo quiero un chingo. Pinche clase de mierda, de verdad. Se ve bien triste el 8 ahí, güey. Todo pedorro. ¿Qué materia era? Era arquitectura de computadoras. Seminario de arquitectura de computadoras. O sea, cables, güey. El vato nos pedía cables. O sea, nosotros somos programadores. Entre ellos no deberíamos ver hardware. Pero ese güey le valía. Literalmente el vato decía: a mí no me gusta el programa de estudios. Entonces mi materia yo la cambié. Y les voy a dar cosas que no están en el programa de estudios. Ah, bueno, gracias. Y te pedía pinches. Como si fueras de electrónica, güey. Yo no soy de electrónica, güey. A mí no me gustan los cables. Y ese güey pedía cables. Y que un puto semáforo, un puto reloj, güey. Una calculadora, güey, hecha con cables. Y, güey, qué pedo. Apenas se. Jalármela, güey, con las manos. ¿Quieres que use mis manos para ponchar y para conectar cablecitos pedorros y tronar LEDs? Y me dio una hueva esa perra materia, güey. Repudié aún más la electrónica. Ya la repudiaba, pero la repudié aún más. No me dejan armar mi horario. Ah, qué mal pedo, Lilka. Güey, yo vivo de los cables. Yo sé que sí, Poncho, pero a mí en lo personal me cagan, güey. Son feos, güey. Los cables son feos. Un programador, los cables son feos, güey. Te entiendo, solo que en mi caso es con la matemática. Fíjate que yo todas mis clases de las matemáticas la pasé porque me hice compa de los profes. Y porque conseguí buenos equipos. O sea, yo al chile decía, mira, güey. Yo no sé nada. Pero te ofrezco siempre estar ahí para ti. Y conseguía buenos equipos. La neta. Ah, no tengo flopper, qué pendejo.
A ver, pues voy a cambiar el arma especial por esta madre. Entonces sí, la neta, todas mis clases de matemáticas me las pasaron mis compas. Había veces en donde yo tenía que fletármela y sí me la fletaba, la neta, güey. O sea, me dolía un chingo, chingamadral. Pero sí me la fletaba. Si era necesario, sí me la fletaba. Pero nada, siempre me gustó enfocarme más en las clases de programación. Ay, cabrón, fucking Georgie. Ya de los que pasabas la tarea. Ajá, la de programación no, todas las demás sí. Pero la neta, yo era muy envidioso con mi tarea, güey. Porque el problema es que en programación los profesores se ponían súper vergas. Y de que tenían literalmente programas, güey, que buscaban en internet de entregas pasadas el código de la tarea, güey. Un profesor tenía una madre que le daba un porcentaje de similitud de código entregas de semestres pasados. Y claramente, pues, del mismo semestre. Entonces, me daba mucho miedo copiar la tarea porque los profes sí se daban cuenta, güey. Digo, perdón, pasar la tarea. Pasar y copiar, la neta. Los profes sí se daban cuenta de eso. Entonces, nunca fui de los que... Yo decía, no, güey, no lo hice. No, o sí, güey, lo hice, pero está mal. Y ahora sí me decía, no, pásamelo. Ahora sí, no pasa nada. Y yo, no, güey, es que, uy, me hackearon. Me inventaba cualquier cosa. Pero la neta, como procurar no hablarle a nadie, güey. También así me evitaba mucho el que me pillara la tarea. No, es otra vez esa madre. Es raro tener unas Akimbo en PC. Se siente extraño tener una Akimbo en PC. Ah, ¿sabes? Me acabo de acordar que yo ya cambié el campo de visión de mi juego. Y... O sea, que mejor dicho, ya supe cómo cambiarlo. Y se me olvidó activarlo, chat. Watchen. Espérenme, ¿eh? Watchen este hack. Hack. ¡Ajá, perro! No mames. ¡No! ¡Ey! Pero mi campo de visión. Bien perro, güey. Chale. Vámonos de aquí. Güey, se ve muy chido, güey. Black Ops 1, campo de visión 120. Jalo, Jalos Totitlán. Ahí estábamos. Oye, es un juego completamente diferente, güey. Es un juego completamente diferente esta madre. Hasta eres más rápido, miren. Hombre, veloz. Me mareo, profe. Ah, ya van a empezar, güey, con sus mamás. Mamá. Me mareé, mamá. Ay, morros miados. Mamá. Me marea, mamá. Campo de visión. Nomás porque esta madre no tiene... Motion blur. Bueno, como que el mismo campo de visión se lo agrega, está raro. Mamá, me mié. Antes de ir, mamón. Está perro, güey. Se ve verga, sí, se ve bonito. Lamentablemente lo descubrí muy tarde. Pero sí está muy perro. Ok, por ejemplo, cuando recargas esta madre, el cartucho lo saca de la nada. Literalmente es el mismo cartucho, güey. Lo tira y lo vuelve a poner. Está bien cagado. Que son cosas que claramente no ves porque pues el juego no está hecho para tener este campo de visión, ¿verdad?
These guys are fast. Es como esas animaciones en donde cuando recargan, en vez de cambiar el cartucho, cambian el arma y lo ponen en el mismo cartucho. Esa clase de animaciones me da demasiado. Mamá, me mareé. Looks like we're getting a break in the weather. Time to end my bubble there. These guys are fast. Oh, mamá, se ve bien mamón. Es un juego completamente diferente. Ya me mareé. Sí, la verga, a mí me gusta mucho cómo se ve, güey. O sea, claramente el juego no está hecho para eso, pero pues es el mismo campo de visión que tenía, por ejemplo, en Black Ops 3. ¿Se ha chido una pantalla curva? Sí, un campo de visión alto en una pantalla curva está muy perrón. A ver, voy a ir por Stamina Up. Te va a perder el custom. ¡Ey! Un custom. Pero ese color a mí me gusta mucho cómo se ve. Se ve perrón. Se ve raro, sí, sí, sí se ve. Se ve extraño, como que te saca de pedo. No se activó el flopper, güey. Qué perk tan troll, güey. Qué perk tan troll. Es que si caes en el agua no se activa, güey. No, pues super GG, papá. Super GG, a ver. Wey, qué perk tan cagapalos, de verdad, wey. Ok, no es GG, no es GG. Todo bien, todo bien. Está perro. Eso quería hacer. ¿Qué hace Danny Trejo, güey? ¿Qué hace Danny Trejo, güey? ¿Saben qué, chat? Ya no te debe ser buena onda, chat. Ya no te debe ser buena onda, chat. ¿Sigue siendo el escaño de tono favorita? Sí, claro, güey. Es muy buena. Es muy buena. Speedrun, chat, ahora sí. No, hombre, es que ya con el campo de visión ya es más rápido. Es que tenía que ser toda la partida con el campo de visión arriba, si no, no jalaba. Chingo a toda mi madre si no eres más rápido de verdad, eh. Muchas gracias, DJ Luis. Good to see you. Te está mi no PC Fob. Sí, es un perma, pero no es más rápido. Ya sé que no, güey. Chingado, güey. En efecto, composición en realidad no afecta a la composición que hace. Ya sé, güey. Sí, güey. Café y un libro, güey. Ya sé, güey. Es que el campo de visión me hace más rápido, güey. Es que se ve bien culero así, güey. Se ve puteado. Así estás, así.
Aquí tienes los ojillos. Así. Ahí estamos, ya, es que era la caja. Miren, era la caja. Miren. El glitch. Miren el glitch. Pues este juego es muy difícil, de verdad. Yo me acuerdo que cuando, en tiempos de Black Ops 1, cuando grababa retos, por ejemplo, de verdad los reiniciaba y los volvía a grabar mil y un veces por fails como estos. Era muy común que me pasara esa clase de fails en Black Ops 1, güey. De que ronda 2, ronda 3, faileaba. Y eran 7, 8 intentos para arrancar bien un reto porque siempre faileaba, güey. Y las cosas no han cambiado en lo más mínimo. Es la experiencia de Black Ops 1, güey. ¿Qué puedo decir? Black Ops 1 Experience. Y así me va a pasar en World War. Van a ver. Y lamentablemente en World War no hay Quick Revive. ¿No recuerdas el Quick Revive? Es que según yo no. El Quick Revive en World War no funciona en solo. Upsi dupsi. Entonces GG. ¿Cuál monitor compraste? Se llama Samsung Space. Space Monitor de Samsung. El Quick no sirve. Yeah, el Quick Revive en World War no sirve en solo. Entonces, los intentos van a estar peculiares. Peculiares. Más ammo. Nacto, no te si pasas el 9. Ojalá, güey. Es lo único que espero. Gracias por tus bits. Duck. Ojalá tener balas infinitas como esta arma, güey. Vato, cuando intentamos llegar a la 25 en Berruk, güey, qué recuerdos, cabrón. Nah, es que ese mapa sí es de suerte, Bill, para que veas, güey. Ese mapa sí es de suerte, güey. Qué bonito, güey. Ya págame. ¿Quién eres? Te voy a banear, amigo. No sé quién seas, la verdad, y no me gusta que haya spam en mi chat, entonces te voy a banear. ¡Tengo bigote! Está bien perra. Me atoré. Está bien perra la nueva Death Machine. Está bien parada. Muchas gracias, Tommy y Nototaku, por sus suscripciones. You think I'm scared? Ok, todo bien, todo en orden, todo correcto. Y yo que me alegro. Casi matas al cabrón con el foco. Ese güey. Me da un perk, hermano. Me da un perk y una Death Machine. Al cabrón con el foco. Qué falta de respeto al señor Romero, güey. El cartucho sale de la nada, güey. El cabrón con el foco suena como dealer, güey. Muchas gracias. Y los trapos, ¿jugaste alguna vez Black Ops 1 para Cell? Sí, güey, World War y Black Ops 1 para Cell los jugué demasiado, güey. Estaba muy perro. Yo neta no sé por qué en el Call of Duty Mobile no decidieron dejar los zombies. Yo seguiría jugando Call of Duty Mobile si no fuera porque no dejaron el modo de juego zombies. Está muy raro. Muchas gracias, Kibran, por tu suscripción. El vato del foco no del Pablo, sí, también, güey. El dealer. Me
Me voy a jugar Black Ops 1. Black Ops 1 para Wii, papá. Oh, man, buenísimo, güey. Con el Wiimote. Está bien culero, no te podías ni mover, güey. Estaba muy perro jugar así. Lamentablemente nunca grabé un gameplay así. Me hubiera encantado hacerlo. Pero era una experiencia muy chingona, güey. Están cada vez las recargas. Ya quiero ver la del Scavenger, güey. Son inteligentes, porque ahora están ahorrando recursos, están ahorrando... Digo, no sé nada de animación 3D, pero sé que están ahorrando el hecho de desaparecer y volver a aparecer algo. Simplemente utilizan el mismo y lo cambian de posición. Entonces, props to them. Pero ya después que los campos de visión se empezaron a hacer más grandes, pues sí tuvieron que echarle más ganitas, ¿verdad? Tengo bigote. Con una mano. Oye, sí es cierto. Me acabo de dar cuenta que es una mano nomás. Bien hackeada esta madre. Se ve muy cagada. Ah, cabrón, he prendido el poder. ¿Yo qué estoy haciendo aquí, güey? A ver. Ya me quedé sin varo por abrir todo esto. Sigo sin prender el poder. Saca la turbina, ándale, sí es cierto, güey. Bueno, ya abrí todo el mapa. Ja, 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 ja. Ya llegué a la caja. Saca la turbina, chat. Saquen al cabrón del foco. Ay, cabrón. Está medio aggro. Pocas cosas tan culeras de la caja. Ahorita. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. O sea, la Wunderwaffe. Creo que la Wunderwaffe, el modelo no está tan jodido, creo. Por ejemplo, el crossbow. El crossbow se ve muy bien. La madre, lo maté al impacto, qué pedo. What? ¿Cuánto FOP tiene esa madre? 120. Es el que se usa, por ejemplo, en Black Ops 3. O bueno, el máximo que puede llegar a Black Ops 3. Ah, cabrón, no le di. Creo que estuvo mejor que no le diera, la verdad. Ok, pues ahora el reto será no morir, supongo. Y prender el poder. Como en Moon. Qué bueno que practiqué en Moon. Oh. Thank you.
working. He's calming down. Shit! An empty gun is no use to anyone. Esta también está relativamente bien, güey. Te he encargado ver las diferentes armas. Muchas gracias, An Irrelevant Channel, por tu suscripción. Creo que se me olvidó la tarea, me puede perdonar. No, chinga tu madre. Me chingó a contestar una cosa de Carlos. Sí, ya la conté, güey. La de Iren. Iren, el glitch, Iren. ¿Vas a jugar aquí en Xbox Just for the Fields? No, ni de pedo, güey. Ni de pedo, brother. Me da mucha hueva hacer todo el setup con mi Xbox. ¿Por qué se ve así? Es un hack. Es un hack. Mi papá trabaja en Treyarch y me enseñó un hack. No te quedas, hermano, es el campo de visión. Aumenté el campo de visión ilegalmente. Ándale, sí estoy viendo, qué pez. Ya creo que estaba Cold War. Yo también, Raxo, qué pedo, güey. Ya falta muy poquito. Estoy hypeado, vato. Estoy hyped. Yo no hace el de los 8 perks en Shangri-La. Posiblemente cuando toque 5 pasado mañana lo volvemos a intentar. Es posible. Sigo sin prender el poder. Es que estoy tonto, güey. Who knows how long? Ok, tengo que subir. Si me sale un zombie, aquí estoy muerto. Pero no me salió. Ay, cabrón, el Georgis. El Georgis. Siento que zombies va a ser otro pedo. Multi, la verdad, lo veo difícil. Siento que estaré más en Warzone y zombies que en multi. No me gustó nada, pero a ver qué tal. Está. El multi es bonito, Raxo. Si no fuera por la parte del skill base matchmaking, al menos a mi parecer. Siento que es un muy buen multi, güey. Pero sí, definitivamente yo también creo que Warzone y Zombies va a ser lo que más le voy a meter. Fíjate que la campaña también me llama la atención, güey. Poco, pero me llama la atención. Ya está, Lionel, descansa, Atom. Telequinesis. Desde que recarga. No, no te vayas. Voy a hacer una recopilación de todas estas recargas. Están bien cagadas. Ah, la campaña, loco. Ojalá salgan guiños de Black Ops 1. Pues yo creo que sí, ¿no, güey? Yo creo que este juego va a ser más Black Ops 2 que Black Ops 2, cabrón. Ya, huevo, va a haber algún guiño a Reznov, por ejemplo. Me pregunto por qué el niño no dijo que el HK-21 era arma especial. ¿Por qué el RPK? Ah, qué pendejo, no lo agarré. ¿Por qué el RPK sí y el HK-21 no, güey? Oye, estoy bien. Black Ops 1.9, sí, exacto, güey. No me he perdido nada, Dios Ether. Ojo, tienes 10 tú, güey. Chat, ni digan la palabra anuncios. Ya, yeah, no les conviene. Posiblemente ya los que la dijeron están timeouteados, evidente. Entonces, jajajaja. Nunca te diría que si vienen sus güeyes de la peli. Igual que los de Shadows of Evil, güey. Fueron esclavos. Fueron simples esclavos nomás, güey. Yo soy un esclavo de mis fails. Yo soy un esclavo. ¿Se dan cuenta que apenas hablo mal del mapa faileo, güey? Ese güey llegó a meterme unos putazos y se fue corriendo.
Está raro este mapa, güey. Algo tiene, güey. Hacks. Trae hacks el mapa. Irónicamente, sin sarcasmo, realmente me gustaría tener ganas de vivir la vida. Pues muy bien, chat. Aquí termina el stream. Muchas gracias a todos por haber asistido a la clase del día de hoy. Completamos el reto satisfactoriamente de llegar a la ronda 8. Estoy muy orgulloso de mí y agradezco mucho todo el apoyo también. Entonces, pues bueno, nos vemos el día de mañana con Ascension. Que ese mapa, ojalá si me quiera. Y ya, nada más. Los quiero mucho, chat, muchas gracias. Ese güey me había acabado de donar bits y decía que creía en mí y en el corazón, y que yo creo en ti y en el corazón de las cartas. Lamentablemente yo no creía en mí, güey. Lamentablemente. Esta serie no ha sido más que un puto fail, güey, continuo, pero no me sorprende porque eso soy yo, güey. Entonces, se esforzó. Sí me esforcé, Lilka. Sí me esforcé, la neta. Top 8, ronda 8. Vato. Ahí está, güey. Ahí quedamos. Top 8. Ya está, chat. Los veo el día de mañanita con Ascension. Se va a poner chido. Va a estar Agustirri. Gracias por el apoyo. Nice stream. Gracias, Manchiro. Te quiero mucho, güey. No, espero que no sea sarcasmo, güey. Te quiero mucho. Y los veo mañana, chat. Cuídense. Ahí la.